Bueno, un saludo muy, muy especial para todas las personas que están conectadas en este momento en la sala desde las diferentes ciudades de Colombia y de todo el mercado de América Latina. Les habla Juan Felipe Mejía, director internacional de la compañía World Ventures. Desde hace aproximadamente 3 años me encuentro desarrollando este negocio y hoy tenemos una mentoría muy especial porque vamos a contar con la presencia de dos de los grandes de nuestra compañía a nivel mundial. Estamos hablando de el señor Walter del Río, National Marketing Director, la persona pionera en todo el mercado de habla hispana, la persona que hizo que esta bendición fuera posible para todos los hispanos y una de las personas de mayores ingresos, no solamente en esta compañía, sino en muchas otras compañías adicionales donde tuvo la oportunidad de ganar por encima de los 7 millones de dólares. Es una cosa increíble lo que ha hecho esta persona en esta industria. Y vamos a tener también la presencia de Mr. Matt Morris, que es definitivamente a nivel mundial uno de los referentes más importantes de la industria. Es la persona número uno en ingresos de toda nuestra compañía. Y es uno de los networkers más influyentes definitivamente de toda la industria y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo acá, ¿sí? Entonces, me gustaría por favor que las personas que me están escuchando en este momento de las diferentes ciudades de Colombia y de Latinoamérica, pongamos por el chat, por favor, desde dónde nos conectamos y le demos un saludo especial a toda la gente de World Ventures a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, para que se den cuenta de lo que está pasando, para que se den cuenta hasta dónde está llegando esta bendición que nos está permitiendo a muchas personas ganarnos la vida viajando. Por ahí tenemos Cali, Cali, Diego Gómez, tenemos Bogotá, Puerto Rico, Cali, excelente, Jamundí, Puerto Rico, Ramón, wow, Medellín, Colombia, Miami, Piendamó, Orlando, Florida, buenas noches. Bueno, aquí tenemos una cantidad de personas que acaba de ingresar Mr. Matt Morris, excelente. Cali está que arde. Seguro que sí. Bueno, excelente lo que está pasando por acá. Ahí tenemos a Mr. Matt Morris ya online. Bro, can you hear me? Matt. Bueno, por aquí tenemos a Matt Morris ya, mientras Matt nos regala imagen y micrófono. Pues les quiero contar que el objetivo de esta capacitación es mostrarles a ustedes una herramienta o un conjunto de herramientas que nosotros estamos creando justamente para apalancar ese proceso de expansión internacional que estamos teniendo, ¿sí? Quiero contar que gracias pues a los resultados que hemos logrado, hemos tenido la oportunidad de viajar a varias ciudades, incluso a varios países, compartiendo esta oportunidad de negocio y de emprendimiento que es World Ventures. Y en las diferentes ciudades y en los diferentes países donde hemos estado, siempre ha habido una pregunta recurrente, ¿sí? Todas las personas con las que nosotros hemos podido tener la oportunidad de tener contacto, siempre me hacen la misma pregunta y me dicen, Juan Felipe, dame cuál fue esa clave que tú tuviste para llegar a alcanzar el rango más alto de la compañía en tan corto tiempo sin haber tenido experiencia previa en esta industria, ¿sí? Y yo les quiero contar que no es una clave, son muchas diferentes habilidades y mucho conocimiento que hubo que interiorizar acá, pero en este momento estamos teniendo un proceso de expansión internacional tan rápido que hemos decidido, hemos tomado la iniciativa de condensar todo ese conocimiento, ¿sí? Que no es diferente a lo que ya hemos venido haciendo, pero entregárselo desde la perspectiva de una persona que muy probablemente, como ustedes, no tenía experiencia en esta industria, ¿sí? Es la primera vez que realizo una red de mercadeo, pero definitivamente, pues me tomé el tiempo de leerme una cantidad de libros, ¿sí? De escucharme una cantidad de audios, de estar en una cantidad de entrenamientos a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel internacional, donde tuve que invertir una cantidad de dinero
una cantidad de tiempo y donde me tuve que desplazar miles y miles de kilómetros. Y el objetivo es poderles mostrar a ustedes desde esta perspectiva, pues, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Desde que empezamos de cero para llegar a ese rango que es el IMD. Voy a pedir un segundo que tenemos a Matt aquí en la sala. Estoy escribiendo por el WhatsApp. Más me dice que ya está adentro, pero no puede poner la cámara. Ah, ok. Hey, Mr. Matt Morris, in the room. How are you, bro? Hey, brother, I'm good. Can you hear me okay? Hello, can you hear me? Can you hear me, bro? Yes. Can you hear me? Hello, hello, hello. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Give me just a second. I think I have a problem with the audio. Yes. I hear you in In other the device. chat, let But me I know think in the it's chat my if you guys problem can here. hear me. Drop me a C. Salida, bro. Okay, bro. I think it's correcting now. All right, let's see, let's Yeah. see. Well, now I can hear you, bro. Super All right, excited perfect. to have you here in the room. The first income earner in the industry, in our company, excuse me, and one of the most loved leaders in Colombia because we all know we are open. Mainly because what you have done for us, you and Walter, of course, and super, super grateful to have you here, bro. Awesome, man. Well, I'm excited to be here. I will argue with you. It's not me that is responsible for opening up Colombia. It is you, my friend. You're the one who really saw the vision, and even though there was nothing going on, really no support at all other than YouTube, you decided to build it. And man, have you done that in a big way. So we have you to thank for that, my friend. Thank you, bro. Le digo a Matt que estamos súper, súper, súper emocionados y súper agradecidos porque no solamente es la persona número uno en ingresos en nuestra compañía, sino que es uno de los líderes más queridos por todos los colombianos, porque sabemos que todo lo que está pasando fue gracias al apoyo que recibimos con él desde el inicio para hacer la apertura de él y de Walter y que estamos muy felices por eso. Y bueno, Matt me dice que está muy, muy agradecido y que quiere hacerme una corrección, que realmente lo que está pasando en Colombia ha sido precisamente a la gestión que como líder ha hecho Juan Felipe Mejía para tener una visión desde que aquí no había pasado nada y traer esto, trabajar muy duro y hacer que todo lo que esté pasando, esté pasando y esté pasando en grande. Ok, thank you, bro. I want, now we have a lot of people in different countries and in different cities that have been joining the team. And I know you have been in all the international expansion process through all the different continents. And I wanted you to share them what is the vision of World Ventures worldwide and what's going to happen here. Le digo a Matt que tenemos muchas personas del equipo que en este momento están ingresando en diferentes ciudades de Colombia, en diferentes países de Latinoamérica, donde esto apenas está iniciando y queremos que Matt, que es la persona que definitivamente puede hablar de lo que es el proceso de expansión internacional de la compañía, pues nos cuente un poco lo que él ha visualizado a nivel mundial y lo que él sabe que va a pasar en Latinoamérica. All right, awesome. So yeah, let me what I'd love to do is just talk about what I really saw 10 years ago when I got started in World Ventures. There was really three things that I saw that in my mind
told me that we would be the biggest network marketing company in the world. And because of these three things, my belief is that there's no other company in network marketing that even has a chance of competing with us because of these three things. And so that's what I'd love to cover with you guys tonight. Bueno, más me dice que él quiere hablarnos a nosotros de tres aspectos de la compañía que cuando él inició hace 10 años, definitivamente le dieron a entender que definitivamente World Ventures iba a ser una compañía que iba a estar aquí para quedarse, que iba a ser algo grande y que iba a ser incluso difícil que algunas otras compañías compitieran con nosotros justamente por esas tres cosas que nos va a contar a continuación. So the first thing I want to talk about is just the size of the industry. And so we all know, you've probably, if you're in World Ventures, you've probably already heard that the travel industry is the biggest industry in the world. But what I want to do here is I want to give you, if I can get the screen sharing to work, I want to give you a visual because I want to compare the size of the travel industry and what we're doing in network marketing compared to some other companies, just to give you an idea of how big what we're doing is. Nos dice Matt que uno de los aspectos principales por los que él considera que World Ventures lo va a hacer en grande es justamente por la industria. Todos nosotros sabemos que la industria de los viajes es una de las industrias más grandes del mundo, ¿sí? Pero él nos quiere contar un poco qué representa estar en la industria de los viajes y del turismo en el network marketing comparado con las otras industrias donde hay otras compañías. So, what Wayne Nugent told me many, many years ago, he said, you want to get involved in an industry that is so big, you don't even need a piece of the pie. You just need to dip your fork in it, lick it, and you're rich. And so that's the analogy he gave me, and I'm going to give you the numbers to back that up. Bueno, dice que uno de sus mentores, cuando le enseñó qué industria tenía que escoger, le dijo, Matt, tienes que escoger una industria donde tú no necesites quedarte con una porción del pastel para hacer muy buen dinero, sino que esto sea tan grande, tan grande, tan grande que solamente tengas que meter un tenedor y con lamberlo ya te puedas volver millonario. Y eso es lo que pasa con la industria del turismo. Y quiero hacer esta analogía para explicarnos un poco lo que son los números de esta industria. So here's what I'm going to go through. One, hopefully you see my screen where it says the World Ventures Vision. I see that you're sharing, bro, but it's black. It's black. Well, let's see. Let me know now. Is the whole screen black? Does it have anything on it at all? Yeah, it's the whole screen black. The whole screen's black. Let me try one more thing. No, let now me, I can see. Starbucks, 20% of the market share. Okay, how about now? Now it's black again. All right, apparently it doesn't work when I go full screen. So here's what we'll do is I'm just going to make this bigger. And so you can see more of it. Tell me what you see. Yeah. No, I can see. Perfect. Okay, good. So here's comparing what we're doing to some other companies. Now, Starbucks is involved in the coffee industry. The coffee industry does about $100 billion per year globally. That's the size of the industry. Now, Starbucks has become by far the biggest company in the coffee industry. They do $20 billion per year. So they've captured basically 20% of the market in coffee. Bueno, vamos a hablar de lo que representa, pues el tamaño de la industria. Vamos a hablar de la industria del café, que es una industria muy grande, que mueve cerca de 100 billones de dólares al año, ¿sí? Ese es el tamaño de esta industria. Y Starbucks ha logrado posicionarse muy, muy, muy por encima de la mayoría de todas las empresas de la industria del café, a lograr facturar 20 billones de dólares anuales. Es decir, que ellos tienen un 20% del market share o de la participación del mercado en la industria del café. And so if
World Ventures were to do what Starbucks did in the coffee industry, if we were to do that in travel, how big of a company would we be? Well, the travel industry is a $7 trillion a year industry. If we did 20% of the market, we'd be a $1.4 trillion company. sorry, travel industry, it's not 7 billion, it's 7 trillion. So if we did what Starbucks did, we'd be a $1.4 trillion company. Entonces, Matt, lo que nos dice es que, ¿qué pasa si World Ventures hiciera en la industria del turismo lo que hizo Starbucks en la industria del café? ¿Sí? Que tienen 20% de la participación en el mercado. Entonces, el tamaño de la industria del turismo no son 100 billones de dólares, sino que son 7 mil millones, es decir, 7 trillones de dólares. Es decir, que si World Ventures hiciera el 20% del tamaño de esta industria, ¿sí? Estaremos hablando de que nuestra compañía tendría una participación de mercado y un tamaño de 1.400 millones de dólares, es decir, 1.4 trillones de dólares. Es una cosa impresionante. So let's compare ourselves to a couple other network marketing companies. So if you look at the weight loss industry, is a $64 billion a year industry. And Herbalife has been able to capture 6.9% of the market. And they do about a little over $4 billion per year in revenues. Entonces, vamos a compararlo, por ejemplo, con lo que ha pasado en la industria de pues, las compañías de perder peso, ¿sí? Entonces, Herbalife, por ejemplo, toda la industria de la pérdida de peso tiene un peso de 64 billones de dólares. Y Herbalife ha logrado tener una participación del 6.9% del total de toda esta industria, con lo cual Herbalife tiene un tamaño, una participación en dólares, en billones, de 4.47 billones de dólares, con el 6.9%. So let's take a look and see, what if World Ventures did 6.9% of travel, what would that look like? Well, if we did that, we would be a $483 billion per year company. That would make us the second largest company in the entire world by revenue. Not in network marketing, but the second largest in the world. Entonces, vamos a ver qué pasaría si World Ventures lograra ese 6.9% que logró Herbalife en la industria de pérdida de peso, pero que lo lograra en el turismo, ¿sí? Si World Ventures lograr ese 6.9% de la participación en el mercado, quiere decir que tendría utilidades por 4.483 billones de dólares, ¿sí? Con lo cual se convertiría en la segunda compañía más grande a nivel mundial, no solamente en la industria del mercadeo en red, sino en todas las industrias a nivel mundial. So what if we, if you take a look at Avon here, Avon is involved in the cosmetics industry. It's a $445 billion per year industry. They've captured 1.3% of the market. They do about $6 billion per year. So what if World Ventures did 1.3% of the travel industry? If that were the case, we would be $91 billion per year company, making us 10 times bigger than the largest network marketing company in the world. Dice que, ¿qué pasaría entonces si World Ventures hiciera, por ejemplo, lo que hizo Avon en los cosméticos, donde la industria tiene un tamaño total de 445 billones de dólares y Avon ha logrado capturar un 1.3 de toda la participación del mercado, con lo cual ha logrado facturar 6.16 billones de dólares, ¿sí? Si World Ventures hubiera hecho esto, entonces World Ventures habría logrado tener una utilidad o unas ventas por 91 billones de dólares, ¿sí? Con lo cual, ojo a lo que les voy a decir, World Ventures sería 10 veces más grande que la compañía de network marketing más grande que hay en este momento. So let's break it down even lower. If World Ventures only did 0.5% of the travel industry,
That would make us a $35 billion per year company, making us 3.5 times bigger than the largest network marketing company in the world, which is Amway. Bueno, vamos a bajar la vara, ¿sí? Vamos a decir que World Ventures solamente llega al 0.5% de la participación del mercado de la industria de los viajes, ¿sí? Con esto World Ventures habría facturado por encima de los 35 billones de dólares, ¿sí? Y con este, digamos, esta meta tan bajita, World Ventures ya sería 3.5 veces más grande que la compañía de redes de mercadeo más grande a nivel mundial en este momento. But listen, we don't even do half of 1%. Let's cut it in half again and say we only do 1/4 of 1%, 0.125% of the market, not even 1% of travel. We'd be a $17.5 billion a year company, making us by far the largest network marketing company in the world. Y ahorita vamos a bajarla todavía más. No vamos a decir que estamos haciendo medio punto porcentual, ¿sí? Vamos a decir que estamos haciendo solamente 0.25% de toda la industria de los viajes, ¿sí? Estamos hablando de que World Ventures tendría ventas por encima de los 17.5 billones de dólares, con lo cual solamente con un 0.25% nos convertiríamos lejos en la compañía de network marketing más grande a nivel mundial. See, this is just one of the reasons why I say there's not another company in network marketing that has a chance at competing with this. And the first of those three is just the fact that our industry is so much bigger. If you took everything ever sold in network marketing, you combine all of that, travel bigger than all of that combined. So it dwarfs anything else in the network marketing industry that's ever been sold. Bueno, dice que los números de World Ventures en la industria, pues definitivamente son muy impresionantes, ¿sí? Que si tú en este momento cogieras y sumaras todos los productos que se han comercializado en network marketing a nivel mundial en todas las industrias, saludo mi águila, todas las diferentes industrias en este momento, World Ventures y la industria de los viajes, solamente serían más grandes que todas estas otras industrias combinadas. So that's number one. Number two is the fact that not only are we the biggest industry in the world, we're also the most fun, exciting, sexy industry in the world. We've got a product that is the number one dream in the world because everyone's number one dream is to actually go see the world. Okay. Bueno, eso era lo número uno. Lo número dos es que aparte de que estamos en la industria correcta, tenemos el producto más sexy y más divertido de todas las industrias que hay y son los viajes, ¿sí? Porque viajar es definitivamente pues, la mayor aspiración de la mayoría de las personas a nivel mundial y en todas las otras compañías lo que le dan a la gente cuando logra cosas importantes son justamente viajes para que vaya a conocer el mundo. Mi águila, te doy un saludo especial. ¿Quieres continuar con la traducción? No te escucho. Ok, continue, bro. Ahora sí, la escucha. Okay. Hi, man, how are you? What's up, Walter? Good to see you, my friend. Very good, very excited, man. A little bit trouble with the computer, but finally I figured it out. we're here. All right, awesome. So, let me introduce very short a Walter, okay? Para todas las personas que nos están escuchando en este momento, quiero decirles que la persona que se acaba de conectar a la sala es el pionero, la persona que en este momento yo creo que puede ser de mayores ingresos en todo el mercado de habla hispana. Es una persona que definitivamente mucha de la información que ustedes escuchan en las diferentes salas de capacitación, en los diferentes espacios virtuales y en diferentes aulas en todo World Ventures a nivel de Latinoamérica, viene de este señor. Es una persona que ha sido el top earner en otras compañías. Escúchenme lo que les voy a decir. Ha ganado por encima de 7 millones de dólares en esta industria y nosotros tenemos la bendición y la fortuna de contar con él y con Matt como nuestros uplines. Así que les voy a pedir el favor
a toda la gente que nos escucha, que le demos una fuerte bienvenida a Mr. Walter del Río, el Águila, quien va a seguir de aquí en adelante con la traducción. Welcome, my brother. Welcome, my friends. Let's do it. Okay, cool. I got you, Matt. All right, very cool. So, you know, if you think about it, think about this. Every other major network marketing company in the world, everyone, they have an incentive program where if you hit one of the top ranks in their company, the incentive that they give you is not more of their product. It's our product. They send you on an incentive trip. So every other company in network marketing, if you sell enough of their product, you're going to get our product. Matt dice que todas las compañías de network marketing que están, ¿verdad? Allá afuera, que hay un montón. Ellos dicen que mientras más productos tú vendas de ellos, cuando te van a dar un incentivo, en vez de darte el premio en productos de ellos, prácticamente te dan el producto de nosotros como incentivo. So we've got a product that is an inherent yes. It's what everyone wants with their life. So it's the easiest conversation piece in network marketing. And it's one of the reasons why travel duplicates faster than anything else, because you can go to just about anyone and ask them, hey, do you like to travel? 99% are going to say yes. And you can say, oh, great, here, let me show you this. Whereas in most network marketing companies, if you're selling skin cream or nutrition or weight loss or whatever it may be, sometimes it's a very awkward conversation, which is why most companies, in fact, pretty much all companies grow so much slower than we grow in World Ventures. Matt dice que casi todas estas otras compañías, ¿verdad?, que tienen que ver con productos, prácticamente, en realidad, siempre van a seguir usando el nuestro, y que si tú fueras a comparar nuestro producto con cualquier otro producto de estos otros cremas o cualquier otra de estas cosas, siempre, cuando vas a hablar con una persona, el 99% de las personas te van a decir que sí a los viajes. Y en realidad, pues cuando vamos a hablarles de cremas o de otros productos naturales o batidas o cualquier cosa, ellos en realidad pues hay mercados reducidos. O sea, no todo el mundo te va a decir que sí, va a ser mucho más difícil. Esa es la verdadera razón porque World Ventures va mucho más rápido y se duplica mucho más rápido. And then the third factor is we have the most dynamic product in network marketing. So most companies, maybe they're selling some kind of juice, right? Or they're selling vitamin or skin cream or whatever it is. Well, it doesn't matter if they sell 10,000 bottles or 10 million bottles. It's the exact same bottle. Bueno, Matt dice que en todas estas otras compañías que venden crema de cara o productos o jugos o cualquier otra de estas cosas, no importa cuántos productos o jugos o cualquiera de esas otras cosas vendan, siempre va a seguir siendo lo mismo. ¿Okay? Siempre es el mismo producto. So with most companies, the product that you have every single year, it stays the same. Whereas with us, our product gets better every single year. Tremendo, Matt. Very good, Matt. Él dice que todas estas compañías, no importa los años que pasen, van a seguir vendiendo lo mismo, mientras que nuestro producto todos los años mejora mucho más y más, porque lógicamente existen muchos más lugares a donde ir. So realize, as good as our product is now, it's the worst that will ever be. Por eso es que no importa qué tan bueno sea nuestro producto ahora, pudiera ser lo peor que se pudiera poner, porque siempre va a seguir mejorando. 10 years ago, when I got started in World Ventures, there were 93 trips. Last year, there were over 6,000. So think about where we're going to be 10 years from now, when we're doing 60,000 trips per year, and we not only have the escapes and the dream breaks and all the other products, we're going to have so many other types of trips that we don't even think about. Matt dice que cuando él comenzó hace 8 años atrás, habían solamente 93 viajes. Ahora, este año, solamente van a haber más de 6,000. Y él dice que pronto, muy pronto, quizás en unos 5 o 10 años, vamos a estar en sobre 60,000 viajes. Y que, lógicamente, con todo esto que se está sacando, los Drift Escapes, los Drift Reward, todos estos otros tipos de productos, siguen añadiéndole más y más y más ventajas para nuestro producto. And see, what will happen over the next few years is World Ventures, because we have such a huge travel company,
not only are we going to be sending thousands of people to resorts, we're actually going to own the resorts. We're going to own the cruise lines. And so you're part of something where we're a big company now, but in the scale of the travel industry, what we've done is very, very tiny. Okay, Matt dice que usted está perteneciendo a una compañía que es un gigante en este momento, pero que en realidad vas a pertenecer a una compañía que va a llegar a tener sus propios hoteles, va a llegar a tener sus propias líneas de crucero y que prácticamente en la industria de turismo ahora mismo nosotros somos algo así, pero como la industria es tan y tan grande, cuando tengamos todo eso, vamos a ser un super gigante. See, because I understood these things over the last few years, and I've understood what I have my hands on and how powerful this is, it's why I've worked as hard as I've worked, because here's what I know is true, and you can't convince me otherwise. World Ventures, over the next 10 years, will be the best network marketing company in the world, because there's not another company that has the chance to even compete with a business model. Okay, Matt dice que en este momento él está muy seguro y como él vio esto hace tantos años y lo ha venido creciendo, él sabe que definitivamente World Ventures va a ser la compañía que es en los próximos 10 años. No va a haber compañía que pueda competir con nosotros. ¿Por qué? Porque por la grandeza de nuestro producto, la calidad de nuestro producto, definitivamente no va a haber nadie que nos pueda alcanzar. So you're involved in what is the biggest network marketing company in the world in travel already. We're so far ahead of number two, we don't even know who number two is. That's how much we're dominating the travel industry. Matt dice que ahora mismo nosotros somos los número uno en turismo y redes de mercadeo y que estamos tan y tan adelante que quizás que no sabemos ni cuál es el segundo lugar de tan y tan adelante que estamos de cualquier otra persona, de cualquier otra compañía que trate de competir con nosotros. And not only are you involved in what I think is absolutely the best network marketing company in the world, you're working with very best leaders in the world. You've got on this call tonight, you got Walter Del Rio, who's got about 20 years experience in network marketing, built teams of hundreds of thousands of people, knows this business like he's forgotten more than most people will ever know about network marketing. Gracias, thank you. Matt dice que en este momento no tan solo que tienes una compañía grandísima y la número uno en todo lo que tiene el turismo y redes de mercadeo, que tienes grandes líderes contigo, como por ejemplo, pues este servidor, ¿verdad? Walter Del Rio, que lleva más de 20 años en redes de mercadeo con una experiencia tremenda y que ha podido lograr organizaciones de cientos de miles de personas que van a estar para servirte y para ayudarte. And then you, of course, you've got Juan Felipe, who has become one of the fastest growing leaders in all of our entire company. He's been the first Hispanic IMD in our company. He's one of the most talented leaders in our company, one of the best trainers in our company, and someone who is absolutely building an incredible dynasty. Y tenemos también a Juan Felipe Mejía, que ha sido una persona que no tan solo, o sea, un líder increíble, ha sido el número uno, el IMD hispano número uno en nuestra compañía, un líder que sabe lo que está haciendo, que ha venido desarrollándose, que ha podido desarrollar equipos tremendos, ¿verdad? Y que lógicamente es uno de nuestros mejores trainers hoy en día en la compañía, en nuestro mercado hispano. Y definitivamente también lo tenemos para que sea uno de los puntales de nuestra compañía también. And so what I want you to realize is how incredibly blessed you are to have him as, you know, your leadership team, because he's putting together a training system for you guys that is beyond a shadow of a doubt gonna help explode this team in a huge way. And so I'm just telling you, with what he's putting together, get ready for massive growth. If there were ever a time to get laser focused, lock into this business and to work harder than you've ever worked before, that time is right now. Juan Felipe y su líder están poniendo un sistema que definitivamente si tú te enfocas en lo que estamos, en lo que él nos va a decir, definitivamente vamos a poder tener un tremendo equipo y poder lograr cosas grandísimas en esta compañía.
So listen, the only reason that I look good as a leader is because I have incredible leaders like Walter and Juan Felipe who, you know, just make me look good. So I appreciate you guys tremendously. I love you both like brothers. Thank you so much for having me on the call. And Juan Felipe, looking forward to seeing you in Colombia here in a few days. Sure, bro. Of course. Matt dice que la única forma que él puede ser grande y ser el líder que es por tener grandes líderes en su compañía, en su equipo, como lo es Juan Felipe y Walter de Río, que son líderes que lo hacen a él ser grande. Y que está loco por estar con ustedes allá en Colombia, que ya los va a ver esta semana allá para poder disfrutar y llevarles tremenda información. All right, thanks guys. I'm going to turn my camera off so I can watch you. Thank you, bro. Thank you, Matt. Thank you very much, my friend. See you. Yes, sir. Bueno, impresionante lo que la información que nos trae Matt, como siempre. Es una persona que definitivamente la tiene supremamente clara con este negocio. Yo no sé si ustedes sabían, pero Matt es una persona que factura por encima de los 170 mil, 180 mil dólares mensuales con este negocio. Yo creo que eso es más de lo que mucha gente se gana en toda su vida o que mucha gente ni siquiera se alcanza a ganar, y ese lo gana en un mes viajando. Así que definitivamente yo siempre he pensado que una de las fórmulas secretas, que no es ni tan secreta, para el éxito es simple y sencillamente seguir personas como Matt y como Walter si queremos tener esos resultados. Así que excelente haber tenido a Matt acá, y ahorita que tenemos al Águila, la persona que trajo esta bendición al mercado de habla hispana, yo quiero que nos cuente rápidamente pues lo que ha pasado, porque realmente aquí en Colombia, con el grupo de líderes, con Peter, con Diego, con María Camila, con Wilmar, con Carlos Camargo, con, bueno, una cantidad de personas que están acá haciendo esto desde hace 3 años, pues hemos construido mucho, pero si hay una persona que tiene la visión de lo que realmente ha pasado aquí, es Walter. Así que, mi Águila, contanos un poco para que la gente que está aquí hoy entienda lo que ha pasado, cuál ha sido este proceso y por qué este momento donde estamos hoy es tan importante para el crecimiento de World Ventures en el mercado de habla hispana. Tremendo, Juanfe. Pues nada, quiero darte las gracias, Juan Felipe, por haberme invitado a esta llamada, a esta, ¿verdad?, a esta capacitación en línea. Muchas gracias por siempre contar conmigo. Y sabes que puedes contar conmigo, como siempre, para lo que tú necesites, la compañía, aquí, donde sea. A veces, pues, he servido hasta de puente con Matt. Tú sabes que muchas veces se enreda. Y así que siempre busco la forma de encontrarlo para ustedes. Así que, wow, tremendo. Muchas gracias, Juanfe. Y en verdad te admiro increíblemente por el tremendo trabajo que hiciste. Al igual que a todos tus líderes, los quiero muchísimo, los aprecio, los admiro a todos. En verdad ha sido un trabajo espectacular. Y déjenme decirles que, pues miren, yo también tuve un primer día en este proyecto y en realidad vi lo mismo que vio Juanfe. O sea, nosotros vimos que definitivamente no está pasando nada en el mercado hispano. Y yo dije, wow, esto definitivamente tenemos que llevarlo al mercado hispano, porque yo sabía que los hispanoparlantes somos más viajeros que quizás los mismos americanos. Y yo dije, wow, ¿por qué no llevarlo al mercado hispano? Cuando Matt llegó por primera vez, yo tuve la bendición de tenerlo ahí. Cuando dimos nuestra primera charla en Puerto Rico, él vino con Cameron Cole, un señor que estaba en la línea de auspicio de nosotros, Delvis Santiago, un gran amigo que fue el que me presentó el negocio. Y estuvimos esa primera noche, mira, quizás con 30, 40, 50 personas. Yo tuve la bendición de que 18 personas entraron esa misma noche en mi equipo y luego trabajé con ellos para lograr mi primer senior rep en los primeros 30 días. Los ayudé para en 60 días luego lograr la posición de director. Y en mis primeros 5 meses de haber llegado a Marketing Director, ya tomé la decisión de irme a tiempo completo. Pero sí te quiero decir que siempre mi visión fue, yo tenía muy buenos amigos en Colombia y también pues en toda Centro y Sudamérica, pues lógicamente había trabajado en una compañía de turismo también por 12 años. Y tenía muchas amistades en el área de turismo y redes de mercadeo que estaban hambrientos por querer hacer lo mismo. Así es que, ¿qué te digo? Siempre tuve el enfoque hacia eso. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. No importa, a veces con los que tú cuentas son los que quizás menos te van a prestar atención. Y yo estaba muy claro en eso. Hasta que apareció un muchachito en mi equipo que quizás tendría algunos 22 años. Y me dice, Walter, tengo una muchacha que a través de Facebook me firmó en Colombia. Y yo dije, oh, sí.
Ah, pues mira, pero eso todavía no se ha abierto. Déjame preguntarle a Matt qué se puede hacer. Y Matt me dijo, bueno, hay maneras de hacerlo. Y pues mira, nada, le explicamos a la muchacha qué había que hacer. De momento la muchacha me llama y me dice, oye, hay un joven aquí en mi equipo que en realidad, pues, está echando bien para adelante. Él se llama Juan Felipe Mejía, esto, lo otro. Y están creando un equipo buenísimo, pero yo no sé qué hacer, ni yo sé qué. Y después está bien, mira, yo voy a coger un avión y vamos para allá. Así que planeamos, hicimos un evento y ahí tuve la bendición de conocer a este campeón, Juan Felipe. Yo no sé qué dijeron la gente, pero yo desde que llegué, yo vi, a mí me dicen el águila porque tengo ojo de águila. Yo vi en este campeón que está aquí al frente ahora, yo vi un liderazgo poderoso. Yo vi una persona que quería aprender, que quería saber. Me hizo 500,864 preguntas. En realidad fue, ¿qué digo? Pasamos un weekend los dos juntos, espectacular. Y Juanfe de ahí en adelante se convirtió en un gran amigo, en un gran líder. Y en verdad, siempre hemos estado compartiendo ideas. Siempre los dos somos dos lectores empedernidos y siempre estamos buscando ideas. Y siempre para que ustedes puedan mejorar. Y quiero decirte que algo que dijo Juan Felipe ahorita es muy importante, señores. Siempre péguese a la gente que más está ganando. La gran mayoría de la gente que se sale en el negocio de redes de mercadeo es que se pone a escuchar a gente que en verdad no tiene ningún resultado. Entonces yo creo que una de las claves que yo he tenido en este negocio es que siempre, por ejemplo, mi amigo, el que me trajo a mí, me dijo que si nos queríamos ir a otra compañía. Y yo le dije, pero tú estás loco. Si ya yo encontré lo que yo andaba buscando. Y entonces te digo esto porque te va a pasar. Van a haber personas que van a tratar de desenfocarte, de sacarte de tu meta, de tu enfoque. Y en realidad, déjame decirte, nada, no le hagas caso a nadie de esa gente que en realidad todavía no sabe ni para dónde van. Ok, tú enfócate en tus líderes, en la gente que quiere, que está teniendo resultados, que quiere que tú tengas resultados. Porque en realidad, cuando nos enfocamos en las cosas positivas que tenemos en nuestro proyecto, se nos olvida todo lo otro que está pasando, porque cosas negativas siempre van a pasar. No te voy a pintar esto como wow, un cuadro de wow, qué chula eres, qué bendición. Oye, todas las redes de mercadeo hay que trabajar, en todas las redes de mercadeo hay que moler vidrio, en todas las redes de mercadeo hay que seguir a la gente que está teniendo resultados. Busca personas que tengan una actitud correcta. Yo siempre he seguido a esa persona. Yo brinqué por encima de la persona que me trajo a mí y me fui y me pegué a Matt porque yo sabía que era la persona que en realidad yo tenía que seguir. Así es que yo creo que Juan Felipe hizo lo mismo. Él brincó por encima de todo el mundo y se pegó a mí. Cada vez que necesitaba alguna pregunta, esto o lo otro, me llamaba Walter. Mira, tengo esto, ¿qué hago con este revolú que tengo aquí? Y yo siempre decía, mira, Juan, vamos a hacer esto, esto, esto. Y oiga, no sé la historia que Juan Felipe y yo pasamos para poder crear este proyecto vivo para Colombia. Algún día se los contaremos. Pero en verdad no, fue bastantes obstáculos para poderlo lograr, igual que hubiese pasado, igual que te va a pasar a ti en cualquier otro país que estés. Pero sí te quiero decir algo, tal y como Juan Felipe lo logró y todos los líderes de Colombia, Juan Manuel Ramírez, Andrés Martínez, todos los líderes de todas las otras líneas de Colombia que también están teniendo buenos resultados, fue porque simplemente tuvieron una visión y decidieron hacerlo. Siguieron a las personas que estaban haciendo las cosas bien, siguieron a las personas que tenían enfoque para dónde iban y en verdad por eso están donde están. Se mantuvieron leyendo. Juan Felipe es un estudioso, o sea, una persona que siempre está buscando, ¿verdad? ¿Dónde hay más información? ¿Dónde hay más información? Y en realidad creo que hemos podido lograr algo precioso donde en realidad el mercado hispano definitivamente va a llegar a una magnitud impresionante gracias al liderazgo de ustedes, campeones. Como dice Matt, yo no sería nada si no tuviera gente como Juan Felipe en mi equipo, como todos ustedes, Peter, Diego, bueno, los dos Diego, hay que multiplicarlos, ¿verdad? Los dos Diego, impresionante. Esos Diego parece que son buenos, hay que seguir buscando gente con ese nombre allá en Colombia. A la verdad que es fabuloso, los felicito y Juanfe, te felicito a ti por el tremendo trabajo que has hecho con todos ellos. En verdad, me siento orgulloso de que quieras seguir aportando y haciendo más para nuestra gente hispana, para que todo el mundo pueda seguir teniendo los conocimientos de cómo tú lo hiciste, porque lógicamente eres un campeón viejo. La verdad que tu enfoque, tu visión de túnel que tuviste, a pesar de todas las adversidades que pasamos, nos ha mantenido y eso es lo que en verdad pues te ha logrado a ti esa posición de IMD que hoy disfrutas, que definitivamente es como si fuera mía también. Me alegro tremendamente que lo hayas logrado y en realidad, pa, siempre mis respetos y mi orgullo
siempre estará de que Juan Felipe Mejía sea el campeón de campeones ahí. Okay. Bueno, pues nada, campeones, con esto me despido. Recuerden, mi enfoque para esta, palabras para esta noche, enfoque y actitud correcta. Si tenemos la actitud correcta de seguir a la gente que hay que seguir, vamos a triunfar. Así que muchas gracias. Antes de que te despidas, yo quiero hacerte una pregunta que me han hecho varias personas a mí y que yo también me la hice cuando inicié, ¿sí? Y quiero saber cuál es tu opinión al respecto, porque gracias. Hay varias personas que están empezando en este momento, como les decíamos al inicio, en diferentes ciudades y en diferentes países. Y hay una persona en especial que hace poco en Perú me preguntó, me dijo, Juanfe, ¿por qué si World Ventures es tan grande, por qué si World Ventures está rompiendo récords, por qué si World Ventures está haciendo tantas cosas en la industria importantes, por qué por aquí no ha sonado nada, por qué nosotros no sabemos, por qué la mayoría de la gente ni siquiera lo conoce, ¿sí? Esa persona se llama Willy Macedo y te está escuchando. Yo quiero saber cuál es tu apreciación frente a esto. Claro. Bueno, mira, Juanfe, yo creo, Willy, esto es para ti. Los países, yo tuve la bendición de abrir 13 países en la otra compañía que hice. Estuvimos por 12 años. Solamente teníamos un producto. Ese fue nuestro problema, ¿verdad? Que no pudimos, a la que la industria cerró esa oportunidad de la tarjeta IATA, pues tuvimos que cerrarlo. Pero tuve la bendición de haber abierto todos estos países para la compañía. ¿Y sabes qué es lo que hace falta? Simplemente lo que hace falta es una sola persona que tenga la visión, el deseo ardiente de querer hacer que las cosas pasen en su país. World Ventures siempre da un número, ellos piden 2.500, 3.000 personas. Eso tuvimos que hacer Juan Felipe y yo para Colombia. Así que, y también lo hizo nuestro amigo Eduardo en México, con otra gente más de otras líneas, como líneas de Jefferson Santos y de Naidin, una otra de las grandes RMD de Atlanta. Entre ellos tres crearon, ¿verdad? Pudieron hacer la cantidad de personas para que World Ventures se enfocara y abriera a México. En Colombia se hizo también a través de Juan, Andrés, Juan Manuel, unos cuantas personas que también decidieron hacerlo. Y déjame decirte, todo depende de ti. Yo creo que si tú estás claro y tienes un sueño de que esto va a pasar y haces que suceda haciendo las acciones que producen ingresos y pegándote a Juan Felipe y siguiéndole los pasos de todo lo que él te diga, definitivamente tú también vas a poder hacer que Perú sea uno de los grandes países, como también lo es Colombia. Déjame decirte, tengo muy buenas experiencias de Perú en otras redes de mercadeo, dos redes que estuve haciendo allá, una de salud, una de viajes. El peruano es muy trabajador, el peruano es una persona bien enfocada, así que yo creo que lo que necesitas es ponerte tú las pilas, hacer que las cosas pasen para ti y los tuyos, y tú verás que tú también vas a ser ese gran líder, como lo es Juan Felipe en Colombia. Tú también puedes ser el primer IMD de Perú. Simplemente acuérdate, enfoque hacia hacer las cosas que producen ingresos todos los días, lee, empápate, escucha todas las capacitaciones. Oye, cuando Juan Felipe empezó con nosotros, no teníamos nada de esto, era poco a poco Skype, así que nos veíamos por lo menos una vez en semana para enseñarle una que otra cosa, más todo el resto él lo tenía que buscar, ¿verdad?, en internet. Pero hoy en día tú tienes la ventaja que existe esto, los webinars, existe los Zoom, o sea, tú puedes ir muchísimo más rápido de lo que el mismo Juan Felipe pudo lograr en Colombia. Así que simplemente ponte las pilas, póngase a hacer lo que hay que hacer y usted verá que usted va a ser el líder grande de nuestro querido país Perú. Así que vamos por eso, campeón. Apuesto a ti. Recuerda siempre, depende de ti. Eso es lo que te tengo que decir. Bueno, excelente, mi águila. Eso fue algo muy parecido a lo que yo le contesté y lo segundo que le dije fue que la razón por la cual nadie más lo sabía es porque él tiene la fortuna, como la hemos tenido nosotros, de ser las personas que le llevemos esta bendición a muchas personas de Perú y de toda Latinoamérica. Así que hay un negocio grande, una oportunidad gigante, simple y sencillamente es cuestión de trabajar. Y pues nuevamente te agradezco, mi águila, en nombre de todas las personas de Colombia y de Latinoamérica que te están escuchando, porque yo puedo decir lo mismo que dijo Matt, puedo decir lo mismo que dices tú. O sea, lo que yo he logrado ha sido un trabajo en equipo, no sería nada si no hubiéramos contado con el apoyo de grandes líderes que también están teniendo excelentes resultados, como Stanley López, como Diego Gómez, María Camila Márquez, Diego Echeverry, Carlos Camargo, Wilmar Palta, Alexander Gaviria, bueno, tantas personas que están allí
haciendo un trabajo que definitivamente muchas veces hace que nosotros tal vez nos veamos mejor de lo que somos, y pues por eso estamos también tremendamente agradecidos, y en nombre de todos ellos te damos las gracias, mi Águila, por todo lo que has hecho por este mercado y por todo lo que sé que vamos a hacer de aquí en adelante por el resto de América Latina. Gracias, Juanfe, y lo mismo quiero decirte de que también, ¿verdad?, en Puerto Rico todo lo que sucedió muchas veces no es por uno, es como tú dijiste, gracias a Govilara, gracias, ¿verdad?, a todo su equipo espectacular, a Ramón Ruiz, a muchos de los muchachos que están allá, Luis Renovales, todos ellos que hicieron también, Griseli Picorelli, gente que también hizo que Puerto Rico pudiera crecer para entonces yo poder, como te digo, darme el viaje a Colombia, darme el viaje a todo lo demás que se va a seguir abriendo, y definitivamente lo que viene es demasiado de grande. O sea, todo el mercado hispano definitivamente es para nosotros los hispanoparlantes. Así que, muchachos, apriétense el cinturón y vamos por todo. Gracias. Bueno, mi Águila, excelente. Esta era la intervención de dos de las personas más importantes de nuestra organización, y vamos a cerrar con un entrenamiento de lo que en mi concepto es el fundamento para que usted tenga éxito en este negocio, ¿sí? Esto es un negocio de habilidades, pero realmente yo creo que lo que a mí me ha permitido tener éxito en este negocio, increíblemente, no tiene que ver con las habilidades del negocio, sino que va un poquitico más allá, ¿sí? En este momento son las 10 de la noche, las 9:51, y tenemos 334 personas conectadas en la sala. Estoy seguro que había mucha gente que estaba programada para estar una hora, ¿sí? Yo les puedo decir que una de las razones por las cuales yo tengo el resultado que tengo es que cambié mis prioridades y siempre di la milla extra. Así que en este momento, pues vamos a continuar con el entrenamiento. Seguramente algunas personas se van a salir, seguramente muchas personas se van a quedar, y les quiero decir que estas personas que estamos dispuestos a dar la milla extra somos definitivamente quienes muy seguramente más adelante vamos a estar con los anillos en las playas del mundo, disfrutando de los beneficios que nos da esta compañía. Así que voy a compartir pantalla en este momento. Quisiera confirmar si me están viendo en este momento el slide que dice IMD Masterclass. Por favor, me confirman. Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Bueno, excelente. Entonces, yo les quiero contar muy rápidamente de qué se trata esto que les queremos compartir a continuación. Yo he recibido en los diferentes espacios de entrenamiento donde he podido compartir con personas de todo Colombia y de gran parte de Latinoamérica, siempre una pregunta, me dicen: Juanfe, yo quiero saber, quiero que me des esa clave que tú encontraste para convertirte en solamente 3 años, ¿sí?, en el primer International Marketing Director del mercado de habla hispana, pero sin tener experiencia previa en esta industria, ¿sí? Y eso pues me ha venido sonando, y ahora que voy a tener que retirarme un poco de los eventos por una afección en la voz que tengo, pues creo que fue el momento preciso para empezar a desarrollar un programa donde simple y sencillamente lo que yo les voy a compartir es desde todo el trabajo que hemos venido recogiendo con todos los líderes de Cali, con todos los líderes de Puerto Rico, con el Águila, con toda la gente de World Ventures, que hemos creado un sistema, pues un programa de entrenamiento que va desde cero, ¿sí?, sin experiencia, hasta lo que yo tuve que hacer basado en este sistema para que ustedes, para llegar al IMD, y para que ustedes que tampoco tienen experiencia, o incluso los que también tienen experiencia, y todas aquellas personas que en este momento estamos ingresando a la compañía, simple y sencillamente poderles duplicar una información para que tengan una base que corresponde a el cúmulo de conocimiento que yo he podido adquirir durante estos 3 años, desde que no sabía nada, empecé a leerme los libros que me tuve que leer, que les puedo decir que me he leído todos los libros que la gente recomienda para hacer este negocio, me los he leído varias veces, me los he repasado. A mí me dijeron que yo tenía que escuchar audios por lo menos 2 a la semana, yo me escucho 2 o hasta 3 en el día, ¿sí? He ido a una cantidad de eventos, he cometido una cantidad de errores en el camino, yo hice todo lo que se supone que no debería haber hecho, ahora les voy a hablar un poco de eso, y pues simple y sencillamente lo que se trata es de entregarles a ustedes todo ese conocimiento para hacer que su camino hacia el IMD sea mucho más expedito y que ustedes puedan ir
directamente a lo que ya sabemos que funciona. Yo no les quiero decir que es la única manera de trabajar, no les quiero decir que es la mejor manera de trabajar. Es muy probable que aquí en esta sala hayan personas que estén trabajando y estén haciendo las cosas mejor en algunos aspectos. Pero lo que yo sí les puedo decir es que lo que está funcionando es lo que nos ha permitido a muchas personas que tampoco teníamos experiencia alcanzar rangos importantes, y es lo que definitivamente, si usted es una de esas personas que está arrancando en un país, pues usted tiene que empezar a duplicar, ¿sí? Y para todas las personas que están acá conectadas y que quieran duplicar eso con personas que también tienen, porque esa es otra pregunta que recibo frecuentemente, ¿cómo le doy soporte a estas personas? Pues simple y sencillamente le puedo entregar las herramientas para que arranque a hacer lo que nosotros hicimos, pero ahorrándole una cantidad de tiempo en ensayo de error que tuvimos que cometer nosotros acá para poder llegar a lo que tenemos hoy. Entonces, esto es lo que vamos a entregar, y hoy vamos a hablar de lo principal que tiene que ver con los fundamentos del éxito en el network marketing, ¿sí? Y yo les quiero decir que hay un tema, esto es un negocio de habilidades, ¿sí? Invitar, presentar, cerrar, promover eventos, ayudar a los nuevos, ¿sí? Edificar. Pero la razón fundamental que a mí me ha permitido tener éxito en este negocio y en la vida no tiene nada que ver con el mercadeo en red, ¿sí? Yo sé que a ustedes les va a sonar paradójico, pero ya ustedes me van a entender por qué es que yo me atrevo a decirles esto. Así que vamos a iniciar con el masterclass. Antes de iniciar, les quiero contar un poco sobre mí, porque a pesar de que no me gusta realmente hablar de lo que yo he hecho, de lo que yo he logrado, pues algo que yo tengo claro es que ustedes en la vida, o por lo menos eso fue lo que hice yo, ¿sí? Siempre he escuchado a personas que dicen tener la razón, pero me he enfocado en hacerle caso a las personas que tienen el resultado. Así que yo les recomiendo que si usted quiere tener éxito acá, se enfoque en escuchar a personas que definitivamente ya tienen lo que usted quiere, ¿sí? Y en este caso estamos hablando del International Marketing Director, que es la posición más alta de la compañía, y les voy a contar desde mi posición de International Marketing Director qué es lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Les quiero contar que yo fui la primera persona en alcanzar este rango. Pertenezco al club de los $100,000, es decir, las personas que en esta compañía ganamos por encima de $100,000 cada año, ¿sí? En el año. Soy el cheque más grande de Colombia en este momento, así que si usted quiere tener un cheque grande, pues ya sabe qué es lo que tiene que duplicar. Fue invitado a la Escuela de Entrenadores de World Ventures. He recibido entrenamiento directamente de los entrenadores nombrados por World Ventures a nivel mundial, ¿sí? Tuve que viajar muchos kilómetros a Kansas City la primera vez y a Birmingham, Alabama, la segunda vez para recibir la información de estas personas que ya lo hicieron, y esto es lo que les vengo a duplicar. Soy administrador de empresas. Hice 4 semestres de una maestría en mercadeo. Me faltó el título, graduarme, porque empecé a ganar mucho más dinero acá de lo que ya estaba ganando, y entendí que mi costo de oportunidad estando allá era muy alto. Entonces decidí enfocarme en este tema, y pues he sido emprendedor y un empresario galardonado. Antes de empezar en World Ventures, yo tuve la oportunidad de gerenciar una compañía donde tuve pues mucho éxito. Tuve varias galardones por innovación, por emprendimiento, por una cantidad de proyectos de gestión, que innovación, incluso de temas estratégicos con la Cámara de Comercio. Y toda esa experiencia, pues definitivamente me dio un bagaje importante para poder hoy yo hablarles de la manera que les hablo, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes sepan que esto no fue así. Esto no fue así siempre, perdón. Yo los primeros 20 años de mi vida creo que realmente desperdicié una cantidad de tiempo. Los primeros 20 años de mi vida yo dejé una cantidad de carreras a medias, hice 3 carreras, no terminé ninguna, no trabajaba, no quería volver a estudiar, hice una cantidad de cosas hasta que en un momento pues de mi vida tomo la decisión de cambiar mis resultados, tomo la decisión de tomarme la vida en serio después de la muerte de mi padre. Fue un suceso que definitivamente a mí me cambió la mentalidad. Y en ese momento empiezo a hacer lo que me dijeron que yo tenía que hacer, que era estudiar y trabajar duro para poder tener un buen puesto, para poder tener una familia, luego comprarme una casa y luego pensionarme a los 65 años, si es que me hubiera pensionado. Y empiezo en ese trasegar de la vida y empiezo a entender que la vida era un proceso de crecimiento personal, ¿sí? Y empiezo a incursionar en estos temas, a darme cuenta de que realmente, pues, en la vida
todo depende de la persona, ¿sí? Hay un dicho que dice, no es la flecha, es el indio, ¿sí? Yo me di cuenta que si yo quería a lograr cosas grandes en la vida, pues tenía que empezar por trabajar en mí, ¿sí? Y yo quiero decirles que en ese camino, en algún momento, pues conozco unas personas que ganaban millones de dólares en las redes de mercadeo y tomo la decisión de incursionar en este negocio sin experiencia previa, pero con una firme convicción y sin ninguna otra posibilidad que alcanzar el rango más alto de nuestra compañía, que era el IMD, y es de eso que yo les quiero hablar, ¿sí? Pero lo que yo entendí de este negocio es que ustedes siempre han escuchado hablar de que el network marketing es un negocio de habilidades. Y definitivamente yo pude desarrollar muy buenas habilidades. Si yo hoy tengo el rango que tengo es porque me volví muy bueno presentando, muy bueno invitando, muy bueno cerrando, muy bueno ayudando a las personas de mi equipo a que también desarrollaran estas habilidades, ¿sí? Pero la razón fundamental por la que yo creo que yo tengo el éxito que tengo en este negocio no tiene que ver con esas habilidades, ¿sí? El factor más importante de estas del éxito en este negocio y en la vida tiene que ver muchísimo más allá, es un tema mucho más profundo que tiene que ver con el desarrollo personal, es algo que tiene que ver con el fundamento, los principios de éxito que tú le aplicas a esto y a la vida, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están haciendo este negocio el día de hoy habrán escuchado decir, por ejemplo, a Peter Klukon o a Diego Echeverri y a María Camila Márquez o a Alexander Gaviria o a Carlos Camargo o a las personas que están aquí desde el inicio, decir, cuando Juan Felipe me presentó el negocio, él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero yo le creí, le copié y por eso arranqué, así él no tuviera ni idea y así no supiera nada, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que yo tenía ese fundamento de éxito que les vengo a compartir el día de hoy. Yo podría hoy entregarles a todos ustedes, ¿sí? Toda la información que yo tengo, todas las técnicas que son muy eficaces para que ustedes cierren, inviten, presenten, ¿sí? Para que desarrollen las habilidades. Y ustedes verían que muy probablemente hay personas que incluso conociendo esa información no van a lograr tener resultados acá. Pero también estoy muy seguro que muchas otras personas sin esa información sí podrían llegar a tener resultados. Ese fue el caso mío, ¿sí? Y es porque yo y muchas personas tenemos un fundamento para el éxito que definitivamente va un poco más allá de esas habilidades. Y es de eso que yo les quiero hablar a ustedes en esta oportunidad, ¿sí? Esto se trata de que ustedes construyan un fundamento. La razón principal para que ustedes construyan algo grande acá es que ustedes realmente estén preparados, estén programados para tener éxito. Y los principios de éxito son transversales a cualquier tipo de negocio que ustedes desarrollen, ¿sí? No solamente funciona para esto, funciona para cualquier otro negocio. Y esta es una frase que yo he duplicado directamente de nuestro Upline Matt Morris. De hecho, mucha de la información que yo les voy a compartir a ustedes viene justamente de nuestros Upline Matt Morris, Walter del Río, y yo se la estoy entregando a ustedes para que ustedes mañana se la entreguen a sus equipos. Y es que mientras más grande sea la construcción, ¿sí? Más profundamente tiene que excavar usted porque tiene que poner unos cimientos más robustos y más grandes. Esto, de esto se trata. Y hoy vamos a hablar es justamente de ese fundamento, de qué es, a dónde es que usted tiene que llegar en la profundidad de usted mismo como persona para poder programarse para el éxito en este negocio y en la vida, ¿vale? Entonces, yo quiero decirles algo. Miren, una de las principales, habilidades que yo desarrollé acá fue el modelamiento de las personas que mayores resultados tienen. Yo les quiero decir algo. Si ustedes quieren tener éxito en este negocio, ustedes simple y sencillamente, como se los dijo Walter, como se los dijo Matt y como se los digo yo, busquen personas que ya lograron el resultado, ¿sí? Y tengan la humildad de hacer lo que ellos les están diciendo que es necesario hacer acá. En este negocio pasa algo muy bonito. Yo no tengo ningún motivo por ahorrarme conocimiento, ¿sí? Yo, créanme que lo que yo les voy a entregar a ustedes es todo lo que yo sé, voy a poner toda mi capacidad, toda mi tenacidad, toda mi sagacidad y toda la información que yo he podido acumular para que ustedes tengan éxito, porque cuando ustedes tienen éxito, yo tengo éxito y eso funciona así de sencillo y el día de mañana a ustedes les va a pasar lo mismo, ¿sí? Y yo entendí que tenía que buscar a esas personas y ahí es donde encuentro a Walter del Río, que es una persona que he escuchado con humildad desde el inicio,
hasta hoy y que creo que nunca jamás dejaré de escuchar, porque ha sido un mentor para mí. Es una persona que realmente cuando cometía errores me indicaba: Juan, por ahí no es, Juan, dale por acá, Juan, hagamos esto así, Juan, hagamos esto allá. Y yo era una persona nueva y estaba hablando con un mentor que había ganado por encima de 7 millones de dólares en la industria, ¿sí? Entonces, definitivamente ese era el resultado que yo quería tener y por eso tomo la decisión de seguirlo fielmente con humildad, y gracias a que lo seguí y hice al pie de la letra todo lo que me dijo que hiciera, pues hoy yo he podido tener un resultado, ¿sí? Más adelante tengo la bendición de que Matt cuenta lo que está pasando acá, me contacta y me dice: brother, ya me di cuenta lo que estás haciendo, vamos a meterle con toda a la apertura de Colombia. Y bueno, cuento con dos máquinas en la industria, dos máquinas de generar dinero, dos máquinas de duplicación, dos máquinas de crecimiento y de expansión internacional en esta compañía y en esta industria. Y gracias a eso es que yo he podido tener el resultado que yo tengo. Y créanme que mucha de la información que estas personas me entregaron a mí es lo que yo les voy a entregar a ustedes, ¿sí? Entonces, mucho ojo, porque esto que yo les voy a entregar a ustedes literalmente les puede cambiar la vida. Créanme que esto que ustedes están recibiendo en este momento es un entrenamiento gratuito, ¿sí? Es un entrenamiento gratuito. Pero el peor error que ustedes podrían cometer es tomar esto como un entrenamiento gratuito y no darle el valor que se merece. Porque con esta información yo he podido en solamente 3 años construir un cheque viajando que es superior solamente en un mes a lo que yo me ganaba en 1 año y medio trabajando como gerente, como cabeza de una gran compañía, ¿sí? Trabajando más de 48 horas a la semana y habiendo invertido mucho tiempo en educación y mucho tiempo de experiencia en esa compañía, ¿sí? Y yo ahorita solamente en un mes gano más de lo que ganaba en 1 año y medio haciendo eso, con la diferencia que yo acá me lo gano viajando y con la diferencia que yo tengo la certeza de que el otro año muy probablemente ya no va a ser lo que me ganaba en 1 año y medio, sino que lo que me ganaba en 3 años, porque eso está creciendo de manera exponencial. Y eso es lo que yo le voy a entregar a usted, así que dele valor, apague el Facebook, apague el Instagram, apague el televisor, ponga el teléfono en silencio y concéntrese, porque esta información, si usted se la toma en serio, como me la tomé yo, como se la está tomando mucha gente que está haciendo este negocio, le puede cambiar la vida. Así que esto fue lo que yo empecé a hacer, a seguir a estas personas. Pero rápidamente entendí que había un error que la mayoría de la gente cometía a la hora de empezar a seguir personas, ¿sí? Y es que la gente se enfocaba en el resultado, pero no se enfocaba en el proceso, ¿sí? Y ojo a lo que yo les voy a decir, porque esto es muy poderoso, muy poderoso. ¿Por qué yo les digo esto? Porque pues definitivamente yo hoy en día he podido tener un resultado muy importante. Si hoy en día estoy viajando por el mundo en las redes sociales, yo he podido pues mostrar un estilo de vida que realmente muchas personas sueñan, pero muy poquitas personas logramos, ¿sí? El cheque que yo tengo hoy en día aquí en Colombia definitivamente me pone en un renglón de la economía donde muy pocas personas han logrado llegar, ¿sí? Créanme que yo tengo amigos que llevan 20 años trabajando en empresas de las más grandes y son cabezas y no se ganan lo que yo me gano hoy en solamente 3 años y con una inversión de $500 que costaba cuando yo inicié. Y hoy en día la gente cuando ve eso, la gente se enfoca en el resultado y quiere, por ejemplo, tener el BM, quiere, por ejemplo, tener los viajes, ¿sí? A mí me sorprende que yo, pues hoy en día manejo mi primer BMW y subí una foto y esa foto de mi BM es una de las que más crecimiento en likes ha tenido, ¿sí? Pero muchas veces yo subo fotos en entrenamientos y esas fotos tienen menos likes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente siempre quiere tener la tierra prometida, pero no quiere pasar por el desierto. Y en lo que ustedes se tienen que enfocar es en ese desierto, en ese proceso que ustedes tienen que pasar, sobre todo si ustedes son personas que como yo no tenían experiencia en esta industria. Yo les voy a contar qué fue lo que tuve que hacer yo para realmente tener un resultado acá, ¿sí? La mayoría de las personas ven ese estilo de vida, ¿sí? Y creen que simple y sencillamente eso es un resultado que obedece a unas acciones y creen que llegar a ese punto pues va a ser así de fácil como lo que ustedes están viendo acá, una pendiente inclinada hacia arriba positivamente donde usted no va a tener dificultades. Y yo quiero decirles que realmente si alguna cosa tuvimos nosotros aquí en Colombia para lograr la apertura de este negocio y alguna cosa tuve yo para poder hacer este negocio, fueron dificultades.
Empezando porque, como lo decía Walter, cuando nosotros empezamos con este negocio, aquí no había nada en español. Sí, a mí me tocó aprender otro idioma para poder entender esto. Ustedes son unos afortunados. Ustedes no tienen que pasar por ese proceso, porque gracias al trabajo que hicimos con Peter, bueno, con las personas que empezamos al inicio, hay una gran cantidad de información en español, y ahora con la apertura del mercado hispano, ya hay muchos temas que ustedes pueden encontrar en español directamente desde la compañía. Pero al principio no fue así. No fue así, tuvimos que cometer muchos errores. Yo fui una de las personas que mayores errores cometió en este negocio. Más adelante les voy a hablar un poco de eso. Pero yo entendí que aquí había un negocio grande y entendí que esto era un proceso. Y entendí que yo iba a tener una curva de aprendizaje y que esa curva de aprendizaje iba a tardar un tiempo. ¿Cuánto tiempo iba a tardar? No lo sabía, pero sí tenía certeza de algo. Si yo lo hacía con enfoque, con disciplina, cambiando mis hábitos, trabajando duro y sin parar, con perseverancia, muy probablemente esa curva de aprendizaje iba a ser muchísimo menor, muchísimo más rápida, y realmente así fue. Yo les quiero decir una de las razones por las cuales yo hoy tengo el resultado que tengo es porque me he enfocado muy fuertemente en lo que tiene que ver con el crecimiento personal en este negocio, crecimiento en liderazgo y una cantidad de temas que hoy en día me permitieron tener el resultado que tengo, pero sobre todo en salir a la cancha a poner acción masiva, porque nada de esto a usted le va a generar dinero más allá que invitar, presentar y cerrar, ¿sí? Y muchas veces la gente se enfoca en las acciones porque cree que eso le va a causar un resultado y eso le va a permitir tener el estilo de vida, ¿sí? Pero si usted quiere, y ojo que aquí estoy entrando en la materia que para mí es fundamental para el éxito en este negocio y en la vida, y es que si usted quiere hacer las acciones correctas para tener el resultado que le permita tener el estilo de vida, usted tiene que ir muchísimo más profundo, excavar muchísimo más profundo, porque eso va más allá de las acciones. Yo conozco personas que se pasan haciendo muchísimas cosas, se pasan actuando, ¿sí? Pero no tienen no efectúan las acciones adecuadas y no tienen el resultado, ¿sí? Y eso es porque hay que enfocarse un poco más allá, porque las acciones realmente es lo cuarto en lo que usted tiene que enfocarse, ¿sí? Antes de las acciones, sí, están sus emociones y están sus sentimientos. Miren, las emociones son fundamentales porque son estas las que van a determinar sus acciones. Definitivamente, si usted está motivado, si se siente contento, si se siente entusiasmado, si tiene la motivación adecuada para hacer esto, usted va a coger el teléfono y va a hacer las llamadas, ¿sí? Si usted no tiene la motivación adecuada, pues definitivamente usted no lo va a hacer, ¿sí? Y por eso es tan importante que usted aprenda y entienda que las emociones en este negocio tienen un papel preponderante para que usted tenga éxito. Y usted tiene que saber que las acciones, usted tiene que saber que usted, las emociones usted las tiene que controlar y la motivación externa no funciona, ¿sí? Usted no puede, yo conozco personas que van a un evento, ven la visión de la compañía, ingresan a una presentación como estas y ven a una persona que gana $180,000 al mes hablando de que tenemos la compañía más grande en las manos y todos dicen sí en el momento con la motivación de afuera, pero al otro día cuando ya, digamos, han descansado y llegan a su día a día, esa motivación ya no está y ya no es suficiente para coger el teléfono y empezar a hacer las llamadas que hay que hacer, ¿sí? Porque ustedes si quieren ir acá, esto no puede provenir del exterior, tiene que ser del interior y usted lo que tiene que encontrar es una manera de estar internamente automotivado para salir a hacer el negocio y hacer lo que tiene que hacer. Y eso ya no viene de las emociones, eso viene más profundo, eso viene de las creencias, ¿sí? Las creencias es lo que tú crees que eres como persona, ¿sí? Y esto depende de todo este sistema de creencias que es una decisión que tú tienes que tomar de construirlo todos los días. Si tú no tienes un sistema de creencias poderoso, ahí es donde tú podrás tener las mejores tácticas del mundo y no vas a tener resultados. Y ahí es donde personas como yo y como muchas otras que ya veníamos con la creencia de éxito, con el fundamento del éxito claro y que sabíamos que aquí veníamos a hacer el negocio sí o sí y que no nos iba a detener nada, incluso sin tener la información, logramos tener resultados, ¿sí? Ahí es donde usted entiende realmente que como personas que llegan sin conocer nada, firman mucha gente y hay personas que llevan mucho tiempo y no tienen ese resultado.
justamente depende ahí. Y esto es algo que ustedes tienen que entender, que las creencias dentro de este negocio, pues definitivamente van a jugar un papel muy importante, porque dependiendo de lo que usted crea de usted mismo, es que usted va a tener unas emociones que le van a permitir salir a hacer lo que hay que hacer para que tenga ese resultado, que le va a permitir tener el estilo de vida bueno o malo. Porque yo no creo que en la vida hay personas que no tengan resultados. Creo que hay personas que tienen buenos resultados y personas que tienen malos resultados. Y ese sistema de creencias usted lo tiene que construir todos los días, ¿sí? Eso es una disciplina diaria que usted tiene que tener para usted poder en la vida y en este negocio tener éxito, ¿sí? Y lo importante de esto es que más allá de las creencias está la programación, y ahí es donde ustedes tienen que enfocarse, porque este es el nivel más profundo, el fundamento más profundo para que ustedes tengan éxito. Y como se los digo, lo que yo les estoy hablando el día de hoy no solamente funciona para este negocio, sino para la vida, ¿sí? La programación para el éxito es lo que a las personas que han logrado las cosas grandes en la vida les ha permitido tener ese resultado e impactar a miles y millones de personas, justamente porque creyeron que ellos pudieron hacerlo, y es porque se programaron para esto. Así que aquí es donde tenemos que enfocarnos, porque la programación definitivamente para el éxito en este negocio es fundamental. Si usted no trabaja desde ahora que está empezando para programarse para el éxito, muy probablemente usted no va a tener resultados acá. Y aquí es importante entender algo, ¿sí? Hay tres tipos de programación. Está la programación por las experiencias que nosotros podemos tener, está la programación externa y está la programación interna, que es la más poderosa de todas, y vamos a hablar un poco de las tres, ¿sí? ¿Qué es la programación externa? Yo he tenido muchísimos fallos yo he cometido muchos errores dentro de este negocio, ¿sí? Como les digo, a mí me dijeron tarde que yo no podía contarle a la gente por teléfono, y yo lo primero que hice fue coger mi teléfono, grabar un video y mandarlo por todos los grupos que yo tenía. Esto es una anécdota que yo siempre cuento en los entrenamientos, porque definitivamente no conozco una persona que haya cometido un error tan grande a la hora de invitar como lo cometí yo. Quemé cerca de 300 personas, las personas con las que tenía más contacto, de esa manera, ¿sí? Pero aquí está lo importante de la programación por experiencias, y aquí es donde ustedes tienen que trabajar. Sepan que nada, absolutamente nada, en esta vida va a tener un significado hasta que ustedes le den su propio significado, ¿sí? Yo tuve un mal inicio en ese sentido, y yo podría haber pensado, yo soy muy malo, yo no sirvo para esto, definitivamente las redes de mercadeo no son para mí, y yo mejor me voy a retirar del negocio porque ya quemé a toda la gente, ¿sí? Pero contrario a eso, yo decidí pensar que gracias a haber podido capitalizar todas esas experiencias y esos errores en conocimiento, yo iba a poder a futuro convertirme en un gran líder, porque podía ayudar a personas a salir de donde yo ya había estado, podía ayudar a muchas personas a no cometer los errores que yo ya había cometido, y gracias a ayudar a esas personas a que no cometieran esos errores, podrían ellos tener un resultado y yo un resultado. Pero yo fui el que escogí darle a esa experiencia el valor que yo quería, porque yo quería programarme para el éxito, ¿sí? Si yo no hubiera tenido ese nivel de fortaleza mental que no se construye de la noche a la mañana, de eso vamos a hablar adelante, ¿sí? Muy probablemente yo ahí me habría derrumbado. Y yo estoy seguro que ustedes que están hoy acá escuchándome conocen muchas personas que cuando han llegado a ese punto también han decidido cortar con el negocio, ¿sí? Porque no tienen el nivel de información y el nivel de programación para darle el valor que se debe a cada tipo de experiencia que ellos han recibido. Y nosotros, desafortunadamente, históricamente, siempre hemos recibido información negativa de la sociedad e incluso de nuestro círculo cercano. Yo conozco muchas personas que desde chiquito le han dicho que es mejor ser pobre, pero honrado. O sea, su patrón del dinero lo que le dice es que usted para ser honrado no puede tener dinero. Y como eso, muchísimas más informaciones del colegio, de la familia, de los amigos, de la universidad, de muchos otros ámbitos que programan a la gente para tener esas creencias negativas. Y ahí es donde usted tiene que empezar a tomarse en serio su crecimiento personal y empezar a tomarse en serio la educación en este negocio, ¿sí? Y eso tiene que ser en paralelo. Educación sin acción no sirve para nada. Hacer, saber y no saber no sirve para nada. Usted tiene que hacer
De hecho, yo prefiero personas que hagan a personas que sepan, porque los que hacen en el camino lo van a entender, pero no deje a un lado su crecimiento personal, ¿sí? Lo segundo que usted puede recibir es programación externa. Fuera de las experiencias, usted puede recibir programación externa como lo que están recibiendo ustedes en este momento, ¿sí? Que están escuchando a una persona que ya logró el resultado que muy probablemente ustedes quieren en el negocio, ¿sí? Y es una programación externa positiva, porque también hay programación externa negativa. Ahí es donde ustedes tienen que saber a quién escuchar, en dónde escuchar, en qué espacio ustedes tienen que conectarse. Y por eso es importante lo que estamos hablando en este negocio, que es la asociación. Y porque ustedes tienen que tomarse en serio esto de hacerlo una disciplina diaria, ¿sí? Wilmar Palta todos los días comparte un audio. Wilmar Palta tiene una tremenda, tremenda, tremenda información, porque es un networker con cerca de 8 años en esta industria, ¿sí? Y tuvo mucho éxito en otro negocio, así como está teniendo mucho éxito en este negocio, y todos los días comparte un audio. Yo lo escucho, ese y otros audios. Y usted debería hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si usted no se toma en serio la programación externa a través de material de entrenamiento, ¿sí? Muy sencillamente, usted puede tener un éxito fugaz en este negocio, pero no va a tener éxito a largo plazo. ¿Por qué yo me tomé esto en serio? Yo les hablé al principio, les dije, lo primero que yo hice en este negocio fue tomarme en serio el tema de modelar a las personas que ya tenían éxito y que tenían el resultado que yo quería, ¿sí? Y un comentario recurrente, algo que yo escucho permanentemente de los networkers que mayores resultados tienen en nuestra compañía y a nivel mundial, es que todas estas personas se tomaron en serio su educación, se tomaron en serio el tema del crecimiento personal y todos los días reciben programación externa a través de audios, a través de videos y a través de muchos medios como este, que hoy en día están disponibles y que incluso no estaban disponibles cuando ellos lo hicieron y con esas limitaciones todavía lo hicieron. O sea que hoy en día es más fácil, ¿sí? ¿Y por qué yo hago esto? Porque créanme que si ellos le daban tanta importancia, yo en ningún momento ni siquiera consideré averiguar si ellos estaban en lo correcto o no. Yo simple y sencillamente entendí que eso era algo que yo tenía que hacer y empecé a programarme con programación externa de este tipo diariamente. Y aquí hay un dicho que es muy conocido y considero realmente que así es porque lo he vivido justamente, y es que si ustedes vacían sus bolsillos en su cabeza, tarde o temprano llegará el día que su cabeza les llene los bolsillos. Y eso es por la programación externa. Y el último nivel y el más profundo donde nosotros tenemos que enfocarnos porque es el más poderoso es la programación interna. Porque la programación interna es tu identidad, ¿sí? Es lo que tú piensas de ti, es lo que tú crees de ti. Nosotros tenemos dos mentes. Tenemos la mente consciente, ¿sí? Y tenemos la mente inconsciente. Cada experto al que ustedes le consulten, cada experto que opine sobre este tema les va a decir que la mente subconsciente es miles de veces más poderosa que la mente consciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros nos programemos positivamente? O, dicho de otra manera, que evitemos programarnos de manera negativa, ya sea por experiencias o programación externa. Simplemente porque las cosas negativas que tú dices de ti, el inconsciente no sabe si tú realmente estás hablándolo en realidad, estás diciendo algo que tú realmente crees o no crees, pero cada vez que tú haces una afirmación, así sea negativa, tú le estás dando una orden a tu subconsciente y le estás diciendo, por ejemplo, cuando tú hablas de la mala suerte que tienes, por ejemplo, cuando tú hablas de los malos resultados que has tenido, por ejemplo, cuando tú hablas de los errores que has cometido y lo continúas diciendo y lo continúas diciendo, pues tú lo que le estás diciendo a tu mente subconsciente es que eso es una realidad para tu vida, y tu mente subconsciente, que es muy, muy, muy poderosa, se va a encargar de hacer parte de esto en tu identidad, ¿sí? Y la función de la mente subconsciente es mantenerte alineado con lo que tú realmente crees de ti, con esa identidad que tú has generado de ti mismo. Por eso es tan importante que tú cambies la manera como tú estás hablando, que cambies el discurso. Yo estoy mejorando en eso. Créanme que yo frecuentemente hablaba cosas negativas de mí, por ejemplo, de la mala suerte que yo tenía en algunos temas, y cuando entendí esto, pues definitivamente empecé a cambiar el discurso, y esto es por lo siguiente. Miren, cuando ustedes están programando su mente de manera negativa, ustedes saben que las dos mentes tienen un objetivo, ¿sí? La mente subconsciente es
mantenerte alineado con tu identidad y la mente consciente es la gente, la mente que te dice, sí, yo quiero ser IMD, sí, yo quiero lograr esto grande, sí, yo quiero hacer esto, pero eso es tu meta consciente. Pero ¿qué pasa? Que la meta subconsciente es mantenerte donde tú estás, ¿sí? Y como la mente subconsciente es mucho más poderosa que la mente consciente, adivinen cuál va a ganar. Entonces, si ustedes no están programados positivamente para el éxito, cuando ustedes se ponen esa meta consciente de ser IMD, pero ustedes tienen información negativa en su subconsciente, la información de su subconsciente no les va a permitir avanzar a donde ustedes quieren alcanzar. Por eso es tan importante que ustedes cambien su mentalidad, por eso es tan importante que ustedes empiecen a meterse en la cabeza información de éxito en el negocio. Yo les voy a mostrar cómo yo lo hago. Miren, yo tengo mi mapa de los sueños, ¿sí? Mi mapa de los sueños lo tengo en mi cuarto, pero también lo tengo en mi agenda, ¿sí? Aquí lo están viendo. También cuando no estoy con mi agenda, cuando no la tengo acá, la tengo pegada en el tablero que tengo al lado de mi escritorio y lo tengo pegado en el carro, ¿sí? Y en mi mapa de los sueños hay una gran cantidad de información para programarme justamente. Yo entendí la importancia que tenía cambiar mi discurso y empezar a programarme para el éxito. Y les voy a mostrar cosas que yo tengo en mi mapa de los sueños. Por ejemplo, miren, aquí está. Desafortunadamente me borraron las animaciones que yo tenía, pero en mi mapa de los sueños hay cosas como esta. Les voy a leer, por ejemplo, las afirmaciones que yo hago todos los días cuando me levanto, ¿sí? Que lo que estoy haciendo ahí es darle a mi mente subconsciente una orden, incluso desde antes de yo tener el resultado, manifestando como si ya lo tuviera, como si ya estuviera en mis manos, y eso lo que logró en el tiempo es que yo encontrara las maneras de alguna forma de lograr tener ese resultado. Lo que yo he entendido con este negocio y en la vida es que la mayoría de la gente que tiene mapas de los sueños, realmente muchos de ellos no cumplen lo que tienen ahí pegado. Y es porque la gente se queda enfocado en esa parte mística y misteriosa de creer que por la simple ley de la atracción y tener algo pegado en el mapa de los sueños y verlo todos los días, pues con eso ya lo va a materializar. Y yo quiero decirles que visualizar es muy importante, pero visualizar no le va a permitir llegar a usted a ningún lado si usted no hace lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Cuando usted se muera, cuando usted llegue al cielo, en el cielo no le van a, San Pedro no le va a decir, bien pensado, hijo, bien visualizado, hijo, le va a decir, bien hecho, hijo. Usted va a llegar allá por lo que usted hizo, no por lo que usted visualizó ni por lo que usted pensó, ¿sí? Entonces, eso es una de las razones fundamentales que ustedes tienen que entender en ese negocio, y yo le voy a decir por qué a mí me va muy bien. Porque yo hago algo cuando me paro al frente de mi mapa de los sueños que la mayoría de la gente no hace, y es trasladar esa visualización en acción. Yo me paro al frente de mi mapa de los sueños y cojo mi teléfono, y cuando me acuerdo que yo tengo que ser IMD, pongo aquí en mi agenda diaria cuáles son las acciones que yo tengo que realizar en el día para cumplir esa meta. Cuando me acuerdo que yo me propuse ser bilingüe, me acuerdo que tengo que programar la clase de inglés. Cuando me acuerdo que yo me propuse ser una persona más familiar, me acuerdo que tengo que llamar a mi mamá y anoto una tarea, ¿sí? O sea, yo traslado esa visualización en acción, y eso es lo que a mí me ha permitido tener el resultado. Yo les voy a decir algo y espero que no lo tomen presumido, pero los que lo tomen presumido seguramente es porque no tienen la información de éxito o no están preparados para recibir esto. Pero todo lo que yo pego en mi mapa de los sueños, yo lo logro. Yo llevo dos mapas de los sueños y los dos mapas de los sueños que yo he configurado, los he logrado, el primero en su mayoría, y este segundo, también las metas más importantes se están materializando. Ya se materializó el IMD, ya se materializó el anillo de los 100 mil dólares, ya se materializó el BMW, ya estoy casi a punto de considerarme bilingüe 100%, y esto se debió justamente a la programación para el éxito que yo tengo. Entonces, les voy a contar, por ejemplo, qué es lo que yo hablo todos los días. Mis afirmaciones de poder, le digo a mi subconsciente, le digo, mi nivel de compromiso con el cumplimiento de mis sueños es impresionante, porque yo sé que lo que yo me he propuesto requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, y es un trabajo de largo plazo, ¿sí? Entonces, eso no se va a lograr de la noche a la mañana, y yo tengo que programarme para comprometerme de una manera impresionante para lograr esas cosas grandes. Le digo que tengo claras mis prioridades y sé decir no cuando algo me aleja de las mismas, ¿sí? Porque yo era una persona
que siempre quería ayudar a todo el mundo y no había aprendido a decir no y por decirle sí a la mayoría de las personas y no ser capaz de decir no cuando realmente tenía otras prioridades, empecé a fallar en mis propias cosas, ¿sí? Y realmente a mí esto me ha ayudado mucho a fortalecer el carácter en ese sentido, hasta el punto que he tenido que incluso cortar relaciones que yo sé que son tóxicas para mí y que me están alejando de mis sueños, ¿sí? Dice, soy una persona organizada y optimizo mi tiempo planificando mi agenda diaria. Yo entendí que el tiempo era el recurso más importante que yo tenía en este negocio y en la vida, y yo no lo empleaba de la manera correcta. Dormía más de lo que tenía que dormir, muchas veces no hacía las cosas en el momento que las tenía que hacer, y me di cuenta que tenía que programarme para volverme una persona organizada, y lo estoy logrando. Por primera vez en la vida, gracias a este negocio, llevo una agenda y cumplo mis compromisos. Dice, soy un líder extraordinario, creador de líderes extraordinarios. Y créanme que a pesar de que yo no sabía mucho de liderazgo en este negocio, gracias a estas afirmaciones, gracias a todo este conjunto de factores de éxito que yo les he mencionado hoy en esta mentoría, hoy yo tengo muchas personas que se acercan y me dicen, Juan Felipe, gracias, porque la inspiración que tú le estás dando a todo el equipo y el trabajo y el enfoque y la información que nos estás brindando a todos nos ha permitido tener un resultado y está permitiéndonos ayudar a otras personas a que lo tengan, ¿sí? Y es porque yo me estoy preparando para esto. Dice, soy especialista en alcanzar metas que parecen inalcanzables, como fue la apertura de Colombia cuando no había pasado nada. Soy el networker que todo networker quisiera como hablan. Soy una persona absolutamente íntegra. La justicia está por encima de mi propio beneficio personal, ¿sí? Yo conozco personas que si no las están viendo, no hacen las cosas que tienen que hacer. Eso se llama integridad, ¿sí? Y yo ahí sí creo que hay un ser superior o la vida o el universo conspiran de alguna manera para que la vida te entregue a ti lo que te da la vida. Yo, por ejemplo, he dañado carros en un parqueadero sin que el dueño me esté viendo, ¿sí? Y me he tomado el trabajo de entrar al restaurante a preguntar quién es el dueño de ese carro porque lo dañé y tengo que responder porque entiendo que a mí no me gustaría que otra persona dañara mi carro y yo salir a encontrarlo dañado. Eso no lo hace la mayoría de la gente. Yo lo he hecho, ¿sí? Porque creo en la integridad y creo que eso, la vida te devuelve lo que tú le das y no creo que sea coincidencia de que yo lleve toda la vida actuando de la misma manera, con integridad y con ética, y que yo hoy en día esté teniendo un resultado sobresaliente porque he hecho cosas que la mayoría de la gente no hace, ¿sí? Soy un trabajador incansable. Me programo para salir desde por la mañana hasta por la noche a meterle duro. La gente piensa que uno no trabaja porque lo ven en pantaloneta, porque lo ven de pronto viajando, pero realmente créanme que nosotros hemos trabajado muy duro y por eso tenemos este resultado, ¿sí? Tengo una mentalidad de abundancia. Si tengo que elegir entre dos cosas, encuentro la manera de tener las dos. Entiendo que todas las personas son diferentes y no las juzgo. No hago suposiciones. Soy un excelente administrador del dinero. Miren, antes de yo iniciar con este negocio, mi patrón del dinero era absolutamente derrochador. Yo me ganaba $900 al mes y mantenía sin un peso. Y cuando empecé con este negocio, recuerdo que empecé a ganarme 6 veces lo que me estaba ganando y todavía mantenía sin un peso y ahí me di cuenta que el del problema era yo. Y tuve que empezar a reprogramar mi patrón del dinero. Para eso les recomiendo un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Y créanme que hoy en día, cuando tengo los mayores ingresos que nunca había tenido en mi vida, es cuando tengo el nivel de gastos más bajo y donde estoy empezando a hacer inversiones porque yo quiero asegurar mi futuro financiero antes de los 40 y no solamente el mío, sino de las generaciones que vienen de ahí para allá. Pero yo me he programado para, como dice aquí, ser un excelente administrador del dinero. Y tengo una cantidad de afirmaciones que yo me digo diariamente y como al principio se me olvidaba leerlas, se me ocurrió una brillante idea y fue incluir esto que dice, nunca olvido leer estas afirmaciones y lo hago todos los días. Y me programo para leer mis propias afirmaciones. Y así es lo que yo he logrado y ya con esto me despido. Ustedes tienen que trabajar mucho en esto y yo quería hablarles un poco de lo que estaba en mi mapa y ahora les voy a decir algo muy importante que ustedes tienen que entender en este negocio y por eso puse ese do the right thing grande, ¿sí? Con otro que decía focus, pero que me lo tapó el programa, decía focus, enfoque, follow one thing until success, o sea, sigue un solo rumbo hasta que termines, que tiene que ver con la perseverancia. Y este que dice, haz la cosa correcta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a hacer las cosas correctas, ¿sí? En la vida
La efectividad tiene que ver con dos términos. Para que usted, usted tenga un resultado positivo, usted tiene que entender dos términos y manejarlos bien. Y aquí estamos hablando de productividad. Y como les digo, en World Ventures y en la vida, ¿sí? Y hacer la cosa correcta significa de productividad. Y el concepto de eficacia es justamente hacer las cosas correctas, hacer lo que usted tiene que hacer. La eficiencia es la correcta utilización de los recursos, ¿sí? ¿Y por qué es importante que usted entienda estos dos conceptos? Porque si yo le voy a decir a usted, tenga estos recursos para que usted construya esta casa, ¿sí? Si usted es eficiente, puede hacer la casa utilizando menos recursos o puede hacer dos casas con los mismos recursos. Eso es eficiencia. Pero en este momento, en este negocio, usted lo que necesita es eficacia, ¿sí? Porque yo conozco personas en este negocio que son muy eficientes haciendo las cosas equivocadas. Como no saben cuáles son las cosas correctas que hay que hacer acá, a pesar de que son eficientes, no logran resultados. Así que ustedes tienen que entender cuáles son las cosas correctas. Y si ustedes quieren entender cuáles son las cosas correctas, nos vemos el próximo domingo, porque les voy a entregar esta información de cuáles son las cosas correctas que ustedes tienen que hacer en este negocio o cuáles fueron las cosas correctas que yo hice y que mucha gente que está teniendo resultados aquí están haciendo para que puedan tener ese resultado. Así que con esto ya me despido y espero que les haya quedado claro, que les haya quedado más que claro, que hayan entendido el valor en lo que tiene que ver el enfoque, la visualización y la programación para el éxito en este negocio. Esto es una publicación que yo hacía y que la he hecho muchísimas veces. El fundamento de mi éxito enfocado en el IMD, ¿sí? Desde antes de empezar a hacer el negocio, desde antes de, perdón, de tener esos anillos, yo todos los días me acostaba viéndolo, me levantaba viéndolo y lo declaraba. Esto fue en el mes de noviembre de hace un año o dos años, ¿sí? Y hoy en día ya tengo ese anillo y eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá. Así que con esto me despido. Les doy muchísimas gracias por haber estado conectados aquí, 300 personas todavía, casi hasta las 11 de la noche, 10:40, y muy seguramente ustedes son de esas personas que también van a tener un resultado acá, porque estar hasta esta hora demuestra el compromiso que ustedes tienen con sus sueños, con su negocio y con su International Marketing Director. Mi Águila. Gracias, Juan, fue espectacular, hermano. Tremenda capacitación. Me alegro mucho y sé que la gente lo aprovechó. Démosle un fuerte aplauso virtual a Juan Felipe, en verdad estuvo espectacular. Gracias, mi líder. Me despido, te quiero. Bueno, mi Águila, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están hoy por acá, desde las diferentes ciudades y países de Latinoamérica. Realmente ha sido un placer poder estar con ustedes hoy acá y me encanta recibir, saber que tantas personas están beneficiándose de esta información poderosa que les traemos para que desarrollen su negocio. En este momento se termina el tema. Y si ustedes tienen, algunos de ustedes tienen alguna duda, me quieren hacer alguna pregunta, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos de la mentoría para responder la pregunta que ustedes me quieran hacer sobre el negocio. Estoy pendiente por el chat. Muchas gracias. De verdad que ese es el último bono del plan de compensación, el reconocimiento del cariño y el saber que estamos pudiendo impactar a tantas personas con esta información. Eso me llena de satisfacción. Espacio para preguntas. Tenemos 10 minutos más para preguntar. ¿Cómo no invitar a las personas? Bueno, si me aclara la pregunta un poco mejor, te la respondo, Mónica. Una pregunta. España ya está aperturado. Mauricio Lemus, no aún, pero te cuento, ya tenemos personas del equipo en España, sé que hay personas de otras organizaciones en España y sé que World Ventures tiene en la mira este mercado y muy probablemente será uno de los próximos en aperturar. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Cuántas personas perdiste en el transcurso de tu carrera en World Ventures? Zoraida, bueno, es una buena pregunta, Zoraida. Mira, yo tengo 69 directos a la fecha, ¿sí? Una de las razones por las cuales yo soy IMD es porque tengo más directos que la mayoría de las personas de mi equipo. No sé si ya alguno superó los 70 directos, pero hasta hace muy poco ninguno lo había logrado. Yo tengo cerca de 70 directos. Pero quiero que entiendas algo. Esto es un tema de números. De las 70 personas que yo he firmado,
¿sí? Solamente 6 son las que han sido responsables de que yo hoy tenga una organización de 6,000 personas y que sigue creciendo, ¿sí? Muchas personas hicieron algo, muchas personas no hicieron nada, muchas personas hicieron algo y 6 personas se lo tomaron en serio y ahí están Peter Klukon, que tiene el segundo cheque más grande de Colombia, ahí está Diego y María Camila Márquez, que tienen el tercer cheque más grande de Colombia, ahí está Carlos Camargo, que ya es Marketing Director, ahí está Alexander Gaviria, y ahí hay una gran cantidad de personas que hoy en día son los que han hecho que este negocio haya crecido de manera exponencial. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Entender los números, y te digo, en algún momento, más adelante, voy a entregarles esa información. ¿Cuál es la ley de los promedios de este negocio? Porque cuando uno no entiende los números del negocio, es mucho más fácil que haya frustración, ¿sí? Y cuando la frustración llega y te ataca, si tú no entiendes eso y no tienes la programación adecuada, ahí es donde la gente se raja. Pero todo es de números. ¿Y qué te puedo decir también? Que los números, los directos que yo he tenido, se han multiplicado de esa manera porque nosotros nos enfocamos acá en robustecer un sistema, ¿sí? Si nosotros no hubiéramos robustecido un sistema, no es lo mismo tener una cantidad de personas firmadas, conectadas a un sistema, que tener una cantidad de personas que no se conectan, ¿sí? Entonces, ojo, que no solamente es los números, sino conectarse al sistema, y de eso también vamos a hablar. ¿Cómo lograr configurar un sistema que permita una duplicación sana, perdurable, y que permita que tu negocio crezca incluso cuando tú no estás? Eso será tema de una mentoría próximamente. Bueno, tenemos más preguntas de acá. ¿Cómo hacer un cierre efectivo? Milton Fabián, esa es una pregunta muy buena de habilidades básicas. No te la voy a responder aquí porque vamos a tener un entrenamiento justamente de ese tema, pero lo que te puedo decir es que cuando tú tienes la programación adecuada, de lo cual hablamos hoy, en este negocio los cierres son muchísimo más fáciles. Por eso yo firmaba personas sin tener conocimiento porque tenía la convicción. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es la manera de invitar a una persona que no conozco? También es una habilidad básica y también vamos a hacer un entrenamiento completo sobre ese tema, ¿sí? Por allá preguntan, ¿Ecuador está aperturado? Alexander, brother, no. Tenemos la posibilidad de ser las personas que aperturemos el mercado ecuatoriano. Preguntas. Alexander, ya te contestamos. Por acá tenemos, yo tengo una persona de mi grupo. Ella le dijo que era una pirámide, que estaba prohibido, que era ilegal. ¿Cómo puedo responder? Bueno, mira, lo que yo te recomiendo es que no te enfoques en las personas que creen que esto es una pirámide. Simple y sencillamente, explícales que las pirámides son negocios ilegales, que tú no la vas a invitar a algo ilegal y que eso funciona bajo la legislación de más de 40 países a nivel mundial, ¿sí? Y si la persona sigue pensando que eso es una pirámide, pues muchas veces es una excusa para no decirte de frente que no quiere ingresar. Entonces, no te enfoques ahí, sigue adelante, que van a haber personas que estamos esperando que nos llegue una oportunidad como esta en las manos. Bueno, Ecuador no está aperturado. Alexander, ¿quién más tiene alguna otra pregunta para irnos ya despidiendo con esto? ¿Podemos recuperar personas a las que les presentamos el negocio y nos dijeron que no, con la objeción de que no quieren pagar una mensualidad? Brother, yo hoy en día he firmado muchas personas que en su momento me dijeron que no iban a ingresar, ¿sí? Eso sucede, sobre todo cuando la persona te ve conectado con el negocio y tomándote esto en serio. Eventualmente las personas te van a ver viajar y van a querer tomar la oportunidad en su momento. ¿Cómo se puede aperturar un país? Pregunta Andrés Felipe. Bueno, te voy a contar. El proceso en Colombia fue extenso. Duramos cerca de 2 años trabajando a través de Estados Unidos, cuando todavía no había nada por acá. Tuvimos que hacer un tema de constituir un grupo de líderes para implementar un sistema y empezar a hacer una duplicación que nos permitiera generar una masa crítica de aproximadamente 1,000 personas, 500,000 personas, para poder que la compañía pusiera los ojos en Colombia y empezar a hacer los trámites de apertura, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir. Eso es lo que vamos a tener que hacer en otros países, y también dentro de este espacio vamos a tener un entrenamiento donde les vamos a contar específicamente cómo aperturar países y cómo empezar desde cero en un país, porque eso fue lo que nosotros logramos hacer acá y eso es lo que muchas personas en este momento están queriendo saber, justamente como tú, y nos lo han preguntado muchísimo. Entonces vamos a crear un espacio justamente para contestarles eso. Por eso no se pueden perder las mentorías que siguen de aquí en adelante.
Listo, papá. Bueno, excelente, Beatriz. Última pregunta que tengo por acá. Un libro que nos enseñe a aceptar los no como respuesta sin sentir frustración. Miren, hay un libro que se llama Cómo ganar su primer año en el network marketing, ¿sí? Ese es un libro que escribió Mark Jarnell, que es uno de los representantes legendarios que tuvo Newskin, uno de los top earners de la industria, una persona que ganó muchísimos millones de dólares. Y él ahí en ese libro habla de, en un capítulo que él titula Cómo evitar el torpedo de la frustración, creo que se llama, el misil del rechazo, cómo evitar el misil del rechazo, y ahí habla justamente de este tema. Por eso es tan importante que ustedes tengan esa información. Cómo construir, su primer año en el network marketing, de Mark Jarnell. Listo. ¿Cuál es la forma más simple de presentar? Enfocarnos en la primera. Bueno, eso lo vamos a ver en una presentación más adelante, Arielis, pero rápidamente te digo, mostrar una oportunidad, ¿sí? Las personas que ingresan a este negocio están buscando una oportunidad, y así no, tú no seas la mejor persona presentando, pues sí te puedes volver muy bueno mostrando una oportunidad. Eso fue lo que hice yo, porque entendí que había una oportunidad grande, me volví bueno en eso, y tú tienes que saber que no hay presentación equivocada para la persona correcta. La presentación que me hicieron a mí fue una presentación muy mala, realmente muy mala, pero como yo estaba buscando, pues yo con una presentación muy mala ingresé y logré todo lo que he logrado. Así que la recomendación que yo te hago, mientras te vuelves buena, sal a tocar a toda la cantidad de personas que más puedas en el menor tiempo posible, porque así se construyen los resultados acá. Aquí dice, ¿cómo funciona el Pickup Six, John? Mira, la compañía va a repartir $300,000 entre todas las personas que firmen 6 personas, 2 hasta creo que la próxima semana y 4 más durante el próximo mes. A cada una de esas personas se va a ganar una participación de toda esa bolsa, ¿sí? Si tú vinculas otras 3, te vas a ganar otra porción de eso. Y entre todas las personas que logren eso, van a repartir esos $300,000. Así que te pueden tocar, si son 300 personas, te pueden tocar 1,000. Si son 30 personas, te pueden tocar 10,000. O si son 3,000, te pueden tocar 100. No sé cómo vaya a ser, pero así funciona, ¿vale? Bueno. Lupe, Canadá está aperturado. Sí, está aperturado. ¿Cuál es la mejor manera de invitar a una persona que no está en tu país? Y con esta me despido. Van a ser las 10 de la noche, las 11 de la noche. Mira, las personas que están en otros países, pues simple y sencillamente la manera que tenemos de invitarlos es a través de las herramientas virtuales. Ustedes saben que tenemos un sistema de presentación diaria, 3 veces al día, donde están los mejores entrenadores de World Ventures a nivel de Hispanoamérica, ¿sí? Siempre se van a estar conectando ahí para hacer la presentación, de manera que tú no tengas que presentar, sino simple y sencillamente poner a la persona en esa sala para que ellos hagan el trabajo por ti. Inmediatamente se acaba la presentación, tú los llamas y le preguntas, ¿estás listo para comenzar? Eso es lo que hacemos. Si lo vas a hacer por teléfono, por ejemplo, por WhatsApp, con el video de la compañía, que también es una forma de hacerlo, pues tú simple y sencillamente los llamas antes, le cuentas de manera one to one, o sea, personal, brother, te voy a mostrar algo importante, tenés 15 minutos ahora para que lo revises. Si la persona te dice que sí, le dices, te voy a enviar un video, revísalo y en 15 minutos te llamo y me cuentas, ¿sí? Y conversamos. Y en 15 minutos llamas nuevamente y le preguntas, bueno, ¿está listo para comenzar? Eso es lo que nosotros hacemos. No recomiendo que envíen el video masivo porque la gente no lo va a ver. Y bueno, muchachos, me encantaría quedarme más tiempo con ustedes. Sé que hay muchísimas preguntas, pero ya son las 11 de la noche. Creo que ya ha sido una intervención realmente muy productiva. Solamente me queda decirles gracias por ese compromiso, gracias por estar aquí hasta esta hora. Ahí se ve que ustedes realmente están comprometidos con su negocio y con el éxito aquí en World Ventures, y que no se pierdan las próximas sesiones de mentoría, porque todos estos temas de los cuales me han estado preguntando los vamos a abordar ahí, para que ustedes como yo puedan llegar de cero a IMD sin experiencia previa. Así que nos vemos, equipo, un abrazo para todos, nos vemos en el evento que tenemos este sábado y nos vemos en las playas del mundo. Un abrazo para todos, you should be here.